Doctor del Castillo, buenos días, bienvenido. Buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Buenos días a la audiencia de Radio Papá, a vuestra disposición, don Trabajo, buenos días. Bueno, los temas más picantes, de palpitante actualidad, ¿no? Aunque ya ayer lo hemos tratado, pero hay que seguirlo tratando para que la gente tome una decisión, ¿no? A la hora de la revocatoria, esté bien, bien enterado, y porque la verdad que la revocatoria para el alcalde Galope, ¿no? ¿Qué le parece las disculpas, ¿no? Las explicaciones que ha salido a dar Renzo Rillardo, el teniente alcalde, que bueno, debe estar feliz, por lo debajo debe estar aplaudiendo porque revocan a López Aliaga y él queda, y ya sabemos, Rillardo viene, ¿no? Él asume y a él le encanta, pues, y es su especialidad, como lo ha hecho con el fujimorismo, ¿no? Ya se metió, salió como congresista y luego se agarró el partido Cambio 90 con el apoyo del padre de Andrés Rillardo, y ahora pues un serrucho para López Aliaga. Bueno, ayer ha salido a dar explicaciones, que bueno, que van a pedir la fábrica no va a devolver esos 18 millones, si es que verdaderamente ha costado eso. ¿Cuál es su parecer? Mi parecer es de que me sorprende que la Contraloría General de la República no haya dicho nada, ¿no? Y el Parlamento tampoco, un silencio absoluto. El Ministerio Público igual. Estoy esperando, sigo esperando a ver cuál es la reacción, ¿no? O sea, no, el Huelas no ha dicho nada tampoco. Yo no, ese canal siempre ha sido pues de López Aliaga y de Keiko Fujimori, ¿no? Claro, entonces qué pena, ¿no? Qué pena que haya una conjura derechista para la corrupción, ¿no? Entonces, ya pues, se dio la noticia, ya robó 18 millones, ya pues, quedémonos tranquilos, ¿no? Como dice don José Peralta, arriba Perú, ¿no? Vamos al Mundial y se acabó la vaina, ¿no? ¿Usted vio esa película con Warren Beauty y Faye Dunaway? Bonnie and Clyde. Claro, claro, es un clásico, pues, don Salvador, es un clásico. Aquí tenemos a la señora que le gusta los relojes y regala plata a Oscorima, y este señor, pues, que es multimillonario, tiene la concesión del Machu Picchu, y sin embargo se lleva... Sí. Han reactualizado la película. Sí. Fíjese. Claro. Y acá teníamos también a Tatán y la Rayo, ¿recuerda usted? ¿Cómo dijo? ¿Ah? Aquí en el Perú hemos tenido a Tatán y la Rayo. Claro, claro. Delincuentes, pero eran pues finos, ¿no? Tatán se metía a las tiendas del Quirón de la Unión y robaba telas y luego las repartía ahí en las carrozas, pues en su barrio. Claro, es una leyenda, pues, Altos. Tatán, ¿no? Que vivió en Maravillas, recuerda usted, ¿no? Barrios Altos, claro. Él era de Maravillas. Barrios Altos. Don Salvador, y precisamente quiero darle algunos datos oficiales de cómo está el Poder Judicial y el Ministerio Público, que no hace nada con respecto a este señor Rafael López Aliaga y otros. La provisionalidad que tanto reclama don Salvador Otoya, con justa razón, que es un grave problema en el país, la provisionalidad en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Escuchen, ¿eh? El 2018 había 1.767 jueces titulares. Hoy, solamente quedan 1.474 jueces titulares. O sea, ha disminuido, don Salvador Otoya. Aumentado la provisionalidad. Exacto, ¿no? Que representan un 41% del total. O sea, 41% de jueces titulares. El resto son encargaditos. Casi el 60%, digamos. Sí, señor. Sí, señor. La provisionalidad llega al 20% y los supernumerarios, don Salvador, 40%. 39, 40%. Lo que suman 59% de jueces a nivel nacional que no tienen estabilidad en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, tienen que ser sobornes de los patrones.
Los patrones, los de arriba, le dicen, sentencia sí, ya jefecito, si no, no te quedas en el cargo. ¿Correcto? Así, en la fiscalía, la provisionalidad, tomen nota, en la fiscalía, Ministerio Público, provisionalidad 54% y en el Poder Judicial 59% con una tendencia decreciente. Esas son las cifras terribles, don Salvador Otoya. Ni siquiera la mitad que tenemos ni en el Ministerio Público ni en el Poder Judicial. Ese es el modelo fujimorista. Ahora, ¿qué se ha planteado, don Salvador? La Escuela Nacional de la Magistratura. Fíjense, si se aprueba la Escuela Nacional de la Magistratura, abran los oídos, ¿ah? Si se aprueba la Escuela Nacional de la Magistratura, don Salvador, se paraliza todo, todo, todo. Se abre la congeladora y se mete a la congeladora los procesos contra los corruptos. Nombramiento de titulares, destituciones, concursos, se para todo. ¿Por qué, don Salvador? Porque como usted bien sabe, tiene que pedirse una ley orgánica de esa Escuela Nacional, ¿no es cierto?, de la Magistratura. ¿Cuánto dura eso, don Salvador? 3 años, por lo menos. O sea, todos los corruptos quedan ampay inmóvil. No te muevas, papacito, se quedan todos los jueces corruptos, alanistas, fujimoristas, etcétera. Eso es lo que busca Gladys Echaíz. Ahora, termino con esto. ¿Quién va a dirigir la Escuela Nacional de la Magistratura? Ahí estuve leyendo el proyecto. ¿Saben quién va a dirigir? Un fiscal supremo que no esté en actividad. Porque si nombran, dice, a un fiscal supremo en actividad, dejan sin un fiscal a la Junta de Fiscales Supremos. Por lo tanto, tiene que ser un fiscal supremo, ¿no es cierto?, cesante, pero que está activo, o sea que está vivito y coleando. ¿Y saben quién es ese fiscal supremo cesante, pero que está en actividad? La compañera Gladys Echaíz Ramos. O sea, ella ha hecho la ley para ella nombrarse. Qué lindo, ¿no? Qué precioso. Congreso también, la famosa ley Soto, ¿no? Exacto. Todos están haciendo su ley propia, don Salvador Otoya. Aquí todos son los vivos del barrio, vamos a hacer nuestra ley propia y listo, se acabó. Por si acaso, la noticia sobre que Gladys Echaíz Ramos es la que está en el bolo, ahí está, Diario La República. Búsquenlo, por favor, Diario La República. Titular, la creación de la Escuela de la Magistratura aumentará la provisionalidad y en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Han consultado a especialistas, don Salvador Otoya. Fíjense qué tal desgracia de tener a estos parlamentarios, a este parlamento, ¿no es cierto?, que le denominé fascista, y obviamente que lo es, y ya pues, listo, se acabó. Doña Grace Chalú, Grace Chalú, su ley propia. La verdad que no ha habido más gobierno más nefasto que ese, ¿no? Y Quero quiere reelección, ¿no? El ministro de Educación ha planteado la reelección de... Oiga. Lina, wow. No quiero proferir una palabra que de repente hiera susceptibilidades. Aquí estamos, don Salvador Otoya Silva. De mal. Sí, y la verdad que no hay viso de que esto mejore, ¿no? Porque no hay pues un partido... Ahí ha salido la señora Molinelli, también sí. Tiene un movimiento político, un partido político. Pero si está investigada, sí. Esta señora, don Salvador Otoya, tremenda, pues, sinvergüenza. La engreída de Vizcarra. La engreída de Vizcarra o de quien sea, que el Ministerio Público la procese. El tremendo problema que tuvo claro. También en seguro, ¿no? Presidente de Seguro. Salud. En el salud, ¿no? Así es. Y sin embargo, ahí está con su... Bueno, es que la manera de huir de la justicia o rehuir es precisamente con una agrupación política, formando una agrupación política. Claro, son organizaciones criminales, claro.
¿Para qué los hermanos Boluarte han formado sus Ciudadanos por el Perú? Precisamente para blindarse, para protegerse, porque basta con dos o con tres congresistas que tengan, ya listo, tienen listo. Cómo negociar. Con relojitos Rolex y billetón por ahí, ya consiguieron el billete. Ahora Dina Boluarte se va a China, ¿también a qué? A recibir la coima, pues, por entregar el mar peruano, ¿para qué creen que se va? Ella no quiere intermediario, es igual que Nadine Heredia. Va a cometer los errores de Nadine Heredia. Recuerden ustedes, ¿no? Nadine Heredia le daban 5 soles y ella anotaba en su agenda. 3 luquitas anotaba, 2 millones anotaba en su agenda. Y todavía decía, ¿quién, no? El caso de Dina Boluarte, ella, ¿para qué se va? Lo primero que le decía a Xi Jinping, ya pechiquito, te estoy entregando el mar del Perú. ¿Cómo es mi coima? ¡Dame la mía, hijito! ¿O qué creen? ¿Que va a viajar para verle la cara a Xi Jinping? No, señor. Mismo Toledo. Claro, dame 35 millones. Y solamente le dieron, ¿cuánto le dieron? 3, 5 milloncitos nada más. No más. Quedó como un idiota. Y el que se lo agarró fue el judío, el honrador. Maiman fue el que se lo gozó, ¿no? Yo soy Maiman. Claro. Pero la verdad que la señora, ayer, ese ministro de educación, qué mal queda, ¿no? Y la señora se mete a querer hablar inglés, no sabe ni siquiera decir I am sorry, I am happy. No, Salvador habla mejor inglés que... Thank you very much. Please to meet you. What is your name? Y lo mismo da el Sinda o please que Sinda si please. Sí. Alguien espere de. Sí. Y entonces debería. Bueno. Sí. Pero la verdad. Y ese Morgan. Que lleva el nombre de un artista muy bueno, un negro, ¿no? Morgan Freeman. Claro. Él fue mecánico. Él fue mecánico y de casualidad ingresó al teatro y fíjese usted lo que se ha hecho, ¿no? Tremendo personaje. Sí. Ana Pérez de Cuello, don Salvador, había dicho, muy oronda ella, que el metro cúbico de agua en el Perú es el más barato de la región. Mentira, don Salvador. Acá tengo los datos precisos, ahí está en Twitter. Fíjese usted, en Chile, aquí en el Perú se paga $1.26 por metro cúbico, que son 4 soles 72. En Chile, $1.22. En Bolivia, $0.64. En El Salvador, $0.60. Guatemala, $0.51. Y otro país más, Centroamérica, $0.27. O sea, nos está engañando, pues nos agarra de idiotas. Cree que somos ignorantes. Por Dios. La señora, pues, tiene cada. Bueno, ¿cómo le llaman? Cada delay, ¿no? Dijo que los relojes eran de China, que era más para los roles. Papeados. Sí. Y Bolivia está menos de $1, 60 y tantos. Menos, 64. 64. Y Centroamérica, menos de $1. Y tiene que importar el cloro. Sí. En cambio, nosotros tenemos el cloro. O sea, tenemos el agua y tenemos el cloro. Tenemos todo, don Salvador, para los fertilizantes lo tenemos todo aquí, todo lo tenemos. ¿Recuerdan cuando faltó fertilizantes? En Valle de Arempura se podía poner una empresa estatal de fertilizantes. ¡No quiere la derecha! Así es, la roca fosfórica. ¡Lógico, lo tenemos ahí hoy! ¡Hasta que se... ¡en abundancia! ¡El gas lo tenemos en abundancia! No hay gas de Lima a Huaraz. En todo el callejón, he viajado todo el callejón en mi auto, todo el callejón. Mira, hasta Yungay, he bajado por Guayanca, no hay gas, he salido por Chimbote. Entonces, por Dios, teniendo gas ahí, un grifo miserable en Huacho, en Barranca, en Trujillo, en Huarmey, en Chiclayo, un grifito que hay que hacer un colón inmenso, teniendo gas hasta para regalar. Pero la derecha no quiere, pues. Le han regalado a México, ¿no? Al precio que le vendieron. 0 punto no sé cuánto de dólar, don Salvador. Sí, pero volviendo al tema de actualidad, que es el agua, ¿no? Porque de todas maneras han tercerizado todos los servicios. Los que emiten la factura están tercerizados.
los que ponen los medidores también. ¿Y por qué, don Salvador Otoya? ¿Son imbéciles los peruanos que no pueden hacer facturas? ¿Tenemos ingenieros sanitarios por las santas alberjas? ¿Lo tercerizan simplemente para enriquecer a la empresa privada codiciosa, pues, don Salvador? Igual que el Ministerio de Transporte, ¿para qué tenemos peajes? ¿Acaso somos tan imbéciles que no sabemos ponerle brea a la pista, don Salvador? Porque el peaje, ¿para qué se ha hecho? Para que le pongan brea a la pista. Ah, agarra betún y ya está, listo. Ese es todo lo que hace. Y se chupan la plata todos los días. ¿Acaso el Perú no puede ponerle brea? Pero, ¡ese es el peaje! Pero, doctor Jaime del Castillo Jaramillo, todo eso lo hizo Fujimori, pero ya pues, ¿cuántos años han pasado y cuántos presidentes han pasado que han debido corregir? Exacto. Porque ¿no? Ha venido, después de Fujimori, vino el borracho, el cocainómano de Toledo. Después vino Alan García. Sí, después vino Ollanta. Sí. Después ha venido Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Luego el lagarto Vizcarra. Sí. Después Sagasti. Sí. Y sigue lo mismo. Castillo Terrón. Sí, y sigue lo mismo. La señora Dina Boluarte. Sí. Todos esos no han podido corregir porque para eso se hacen los cambios. No lo quieren corregir, don Salvador. No lo quieren corregir. Se viene el auge del automovilismo eléctrico, ¿no? China produce el 60%. Sí, automóviles eléctricos. Sí, señor. Y el Perú tiene el litio y el cobre. En abundancia, don Salvador, acabo de ver con mucha alegría, por favor reviten el noticiero Canal 5, un piurano acaba de mostrar su motocicleta con luz solar, don Salvador. Albert Einstein. Sí, el Albert Einstein, don José Peralta, muchas gracias. Así le han puesto, el Albert Einstein de Piura. Una mototaxi con luz solar, qué alegría me ha dado. Pero ustedes creen que el Perú va a decir, ya, vamos a industrializarlo, mañana lo matan, porque usted sabe la vieja historia de todos los inventores, cómo los asesinan las grandes empresas cuando, por ejemplo, la fabricación del auto que se movía con agua, el inventor lo asesinaron. Y así, muchos casos más. Cuando el lagarto Vizcarra, recuerde usted, salió unos jovencitos de la uni, y dijeron, señor presidente de la República, hemos inventado este respirador, porque nos faltaba, ¿no? Nos faltaba este respirador, lo hemos inventado. Barato, ¿ah? ¡Ah, qué bien, qué lindo, los muchachos, veanlo! ¿Los apoyamos, don Salvador? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Por qué? Porque hay que favorecer a las empresas grandes transnacionales, pues, don Enrique Arturo. Ese es el modelo fujimorista. Acá no pienses, imbécil. Acá no critiques, acá no razones, tarao. Acá deja que toda la empresa privada lo haga todo, tú eres un imbécil acá. Ese es el lenguaje directo del fujimorismo, don Salvador. Ojalá que Albert Einstein no lo maten, don José Peralta. Porque ese invento... Oiga, Piura tiene un sol, pero ya ustedes saben lo que han pasado por Piura. Es una sartén. Piura, ¿no? O sea, hay bastante energía solar ahí. Pero no necesita, doctor, nosotros tenemos paneles solares en nuestra planta de transmisión. Sí. En el día sí, se carga sí, y en sí, la noche alumbra. Y en la noche alumbra, claro. Ya no necesitamos. Basta que haya luz en el día para que los paneles se exacto, carguen. Exacto, no, exacto. No necesita luz radiante, no, claro. Claro, sí. En Piura será pues... Claro. En minutos cargan esos paneles, ¿no? Lógico. Energía no, eólica, don Salvador. En España, en Europa, se está utilizando la energía eólica. Aquí en el Perú, en Chiclayo, por ejemplo, en mi santa tierra, en los vientos de Chiclayo, recontra conocidos en el mundo. ¿Tenemos las primeras plantas eólicas, las más grandes del Perú y de Sudamérica? ¡No! Porque el fujimorismo no quiere. Entonces, pero, don Salvador... Hemos retrocedido porque claro, la fuerza eólica se ha usado mucho para sacar agua. Usted vaya acá a Pacasmayo, hay un pueblo Paclo. ¿Ya? Paclo grande, Paclo chico, con molinos de viento. Sí, sí, molino de viento. El agua. Claro. Y lo llevan por cañería a un tanque. Ahí hay otro molino, lo lleva más arriba. Así es. Y hay otro. Y con 3-4 molinos depositan el agua en la punta del cerro. La noria, ¿no es cierto? La noria de nuestros abuelos.
Y las civilizaciones Moche, Mochica, todas esas civilizaciones, ¿de dónde sacaban agua? De abajo, del subsuelo, pues, en la zona costera. ¿Y qué es necesario? Lo que dice don Salvador Otoya, si tuviésemos inmensas plantas de energía eólica, ¿cuánta agua sacaríamos, don Salvador? Así es. No, y en España, hasta ahora, los molinos muelen el trigo precisamente con molinos de viento. Exacto. Hacen girar unas piedras, ¿no? Y muelen el trigo. Exacto. Bueno, dame la hora, por favor, hoy, mi querido Molinelli. Faltan 9 minutos. Doctor, yo le hago una pregunta. Por favor. ¿No? Entre el gobierno de Dina Boluarte y de Pedro Castillo Terrones, ¿cuál es peor? Yo me quedo con el de Pedro Castillo, definitivamente. Con Pedro Castillo tuvimos estabilidad económica. Con Pedro Castillo viajó mi primo, se fue a Brasil. Y me dijo, Jaime, ¿no sabes lo poderosa que es nuestra moneda? Me dice, fuerte nuestra moneda. O sea, con 10 soles creo que tenía para comer 2 días ahí en Brasil. Bueno, la estupidez de Pedro Castillo, ¿no? Claro, eso lo trabajaron bien bonito, y están los traidores, ¿cómo se llaman estos sinvergüenzas de la izquierda? Arrastrados, el Bermejo, el Otto Pucabellido, el Vladimir Cerrón, esos miserables de la izquierda, lo tontearon. Y el idiota también, hay que decirlo, el idiota de Pedro Castillo, que le faltó ponerse los calzoncillos, pues, y gobernar como debe ser. Aquí en Radio Moderna, ¿cuántas veces le aconsejamos a don Pedrito? Don Pedrito, no hagas esto, no hagas el otro, te van a tumbar, tontonazo. Cayó por idiota, ¿no? Le dieron un papelito, golpe de Estado, y no le hizo caso, pero ni el gato de Palacio de Gobierno. Así es. Porque en Palacio de Gobierno hay un gato, ¿no? Él se llama ante los gatos, hay un lindo gato, un lindo gatito. Ni caso le hizo. En el Parlamento. Y ya tiene la señora Dina Boluarte, ya tiene año y medio. Pedro Castillo también gobernó año y medio. Año y medio. Se van por los 3 años, nos quedan 2 años, ¿no? Claro. Mucho. Claro. Sí, que llega, sí, que llega. Pues ya se puede hacer una comparación. Claro. Pero la verdad, yo no pensé que yo cuando llegó Pedro Castillo Terrones pensé que iba a ser un gobierno de izquierda, como el que hizo Frejolito en el municipio, ¿no? Claro. Una excelente gestión. Claro, claro. Ahora, el mejor alcalde que hemos tenido el mejor. En los 50 años. Ha sido Frejolito. El mejor que hemos tenido. Sí, el vasito de leche para todos los niños, en primer lugar. El vasito de leche. Y arregló Lima, le dio orden, le dio estabilidad y muy buena gestión. Ahora no, pues, don Salvador, Lima es un desastre. El transporte pesado hace lo que se le da la gana. El transporte interprovincial igual, el transporte de carga, todos ellos destruyen nuestras pistas, a menos en La Victoria la tienen destruida, felizmente están reconstruyendo algunas, y la bolsa, llega el alcalde, su bolsa, acá está tu bolsita, no te metas conmigo, papacito, mírame la cara, yo soy del transporte interprovincial, ¿eh? Yo soy del transporte de carga, yo soy de tal cosa, y listo, de Gamarra y de tal sitio. Igual pasa con Lima, don Salvador. ¿Qué cosa ha hecho el alcalde de Lima Metropolitana? Usted sabe, don Salvador, usted ha viajado a muchos países del mundo, está prohibido que ingrese a la capital está prohibido que entre el transporte pesado y el transporte interprovincial. Tiene para eso, tiene pues en la periferia. Terrapuertos, inmensos terrapuertos. Acá no. Bueno, acá tenemos en Fiori, ¿no? El terrapuerto de... Pero igual entra el transporte interprovincial en el centro. Pero es solamente para pasajeros. Pero los trae verde y rompe los puentes. Sí, señor. El paseo de la República no está llena de transporte interprovincial. ¿Ah? La avenida Bautista Meta no está lleno de agencias de transporte interprovincial. Con 28 de julio, el CIVA y todos ellos, Flores, no han tomado toda la calle. ¡Ya pues! ¡No sean sinvergüenzas, pues! Pero el alcalde cayó a boca, es un miserable, pues. Al centro de Lima, en Arequipa. En Arequipa no entra el transporte interprovincial. A nosotros nos dejan a 10 minutos del centro de Lima, del centro de Arequipa. Bajas y tomas tu mototaxi, compadre, tu taxi, y ordenadito la capital, el centro histórico de Arequipa, como debe ser. Pero acá no, pues. En otros países el subte te lleva. Exacto, don Salvador. El subte pasa por la,
por el terrapuerto y ahí tomas. Listo. Incluso para ir al estadio también. Sí, ¡claro! Y vas. Es que es una salida estratégica, don Salvador. Tiene que haber salidas de los estadios y de los aeropuertos por la congestión masiva. Entonces, es una necesidad, pero acá no se hace, pues. Imagínense, ayer hemos comentado que la salida de lo propuesto, ¿no? De la avenida Santa Rosa al aeropuerto recién va a estar el 2028. ¡Wow! ¿Ah? ¿Cuánto tiempo estuvo de gobierno Castillo? ¿Cuánto tiempo tuvo? ¿Cómo? Año y medio. 17 meses, creo, ¿no? Año y medio, más o menos. Bueno, viene recordando al Chavo, viene le dijo a Castillo, ¿no? Le dijo, no sé, no me explico cómo en tan poco tiempo puede ser tan bruto. La señora también entró el 7 de diciembre, a diciembre ha hecho un año. Y ya estamos en junio, ya cumplió año y medio. Año y medio. Claro. Año y medio. Claro. Y lo único que vemos es una manga de sobones, abulones. Sobones y mediocres, ¿no? Definitivamente. Totalmente. Ayer el ministro del Interior, don Salvador, hemos capturado a dos sicarios. Fíjese, míreme. Acá hay una pistola con una caserina. Mire, esta caserina es de 30 balas. ¿Sabe qué significa eso, señores? Que acá tenemos sicarios peligrosos en Lima. Descubrió la papa frita, don José Peralta. ¿Ah? O sea que porque encontró la caserina de 30, ha descubierto que acá hay sicarios peligrosos en Lima. ¿Este imbécil tenemos de ministro del Interior, don Salvador? Por Dios. Bueno, la verdad yo no sé cómo hace Dina para... para elegir esta junta. Sí. Y el ministro de salud, otro. ¿Y el asesor Kamisaki, don Salvador? Jefe de asesores cuando el gallo ha sido un espía, inclusive perseguido por la justicia. En el tiempo de Ollanta era el brazo derecho del famoso Adrián, ¿no? ¿Se acuerda, don Salvador, el brazo que le cargaba la maleta en materia de inteligencia a Ollanta Humala, ¿no? El amigo de Vladimiro Montesino, ¿no? Adrián Villafuerte. Villafuerte. El segundo de Villafuerte es Kamisaki, y ahora es jefe de seguridad de Dina Boluarte. ¿Qué hace para juntarse con esos lobos, don Salvador? La verdad es que es increíble, ¿eh? Increíble. Hay un dicho, Dios los cría y ellos se juntan. El diablo los junta, no vamos a decir que Dios los junta. Ellos se juntan. Paisano, ayer he encontrado un video, nuevo, un TikTok del tanque Arias con este zambito, no sé quién es, no nunca lo he visto, ¿ya? El tanque Arias, y saben qué dicen estos genios, dicen, como no hay jugadores, es otro, le dice, oye, como no tenemos jugadores, estamos recurriendo a los ancianos, pues, ¿no? Ese es el análisis de fondo. Imagínate estos genios. O sea, descubrieron el agua hervida, don Enrique Arturo. ¿Ah? Gracias, caballero.